En los siguientes 100 días me convertiré en un cameraman de diamante en Minecraft Hardcore. Tendré lo necesario para reunir las 4 cintas VHS de diamante, convertirme en el supremo titán cameraman de diamante, rescatar a mis amigos de Speakerman y Speakerwoman y derrotar al malvado G-Man Skibidi Toilet. Míralo hasta el final porque también averiguaremos toda la historia de amor que hay detrás de esta guerra. Pero antes de continuar, amigos, ayúdenme. Dejen su like, créanme que ayuda bastante. Dejen su like. La meta para el siguiente video es de 100 likes. Espero que podamos lograrlo. Si les gusta, les traeré más videos como este. Ayúdenme, me ayudan mucho con su like. Gracias. En el día 1 aparecí como un pequeño cameraman de diamante. Estaba en mi búnker de diamante, donde todo brillaba y se sentía seguro. Revisaba mis cámaras cuando de pronto ¡BOOM! Unos ruidos fuertes se escucharon. ¡Eran los Skibidi Toilets! ¡Oh, vamos! ¿En serio han venido por mí? Pensé en esconderme, pero ya era demasiado tarde. De repente, las puertas del búnker se abrieron con un estruendo y ahí estaban, listos para acabar conmigo o llevarme con ellos. Intenté pelear, pero era muy débil, solo tenía 5 corazones. Entonces empecé a correr y a esquivarlos como pude, pero eran muchos. Salí a la calle de la ciudad y todo estaba envuelto en una batalla enorme entre Skibidi Toilets y Cameras Man. Y yo ni siquiera tengo un arma. En el centro de todo me encontré con el gigante Skibidi Toilet Jetpack, lanzando misiles contra un cameraman titán. El titán respondía a sus ataques con poderosos rayos, pero el inodoro simplemente no cedía ante el poder y soportaba. El Skibidi lanzaba muchos misiles que tarde o temprano acabarían con la vida del titán. Pero el titán intentaba defenderse y resistir a sus ataques, pero no pudo más. Se desplomó ante la siguiente oleada de misiles. Luego el Skibidi Toilet Jetpack volteó su mirada hacia mí. Encontré el cameraman de diamante. Ahora sí te llevaré con nuestro jefe para cumplir el plan. El Skibidi lanzó una docena de misiles hacia mí. Justo cuando todo parecía perdido, apareció una misteriosa mujer con cabeza de televisor a salvarme. Con un poder sobrehumano, la TV Woman llenaría de fuego al Skibidi Jetpack. No entendía bien a qué se refería con que yo era la clave para acabar todo, pero no era el momento para preguntas. Aproveché el momento y corrí lo más rápido que pude. Sabía que tenía que escapar y descubrir por qué yo era tan importante en esta batalla. En el día 2 me encontraba huyendo de los Skibidi. Corría por los callejones, intentando ser sigiloso y mantenerme oculto de los Skibidi Toilets que parecían estar en todos lados. En cada esquina y en cada rincón de la ciudad había un Skibidi Toilet haciendo algo raro. Unos jugando a las escondidas, otros intentando subir a postes de luz. Incluso vi a uno tratando de pintar una pared con un cepillo de dientes. Vaya, eso no es muy inteligente que digamos. A medida que avanzaba me refugié en un edificio abandonado para recuperar el aliento. Pero justo cuando pensaba que estaba a salvo, escuché un zumbido ensordecedor que se acercaba. Miré por la ventana y ¡rayos! Era el gigante Skibidi Toilet Jetpack sobrevolando por todo el área. Sin dudarlo, el gigante me vio y lanzó un rayo hacia el edificio, haciendo que las paredes se derrumbaran. ¡Oh, mira lo que encontré! ¡Diamante! Y en ese momento supe que tenía que correr de nuevo, y vaya que corrí. Intentaba mantenerme alejado de su vista, pero ese Skibidi gigante no me iba a dejar escapar. ¡Wow! Las escondidas me fascinan y los juegos de eliminar. Y soy un gran guerrero, pues yo siempre he de ganar. Yo ya te atrapé, así que muerto tú ya estás. No hay donde correr, encerrado estás, hoy vas a perder. En el día 3 la persecución del gigante Skibidi Toilet Jetpack continuaba. Yo me mantenía corriendo entre las máquinas y tuberías de las instalaciones, mientras más Skibidi Toilets venían hacia mí. Cuando de repente tropecé con un objeto que al levantarlo reconocí inmediatamente: una pistola de láser electromagnético. Sin pensarlo, apunté y disparé a todos los Skibidi Toilets pequeños, los cuales empezaron a caer instantáneamente. Luego dirigí mi láser al Skibidi gigante. El láser chocó contra él, pero nada, como si solo le hubiera dado una palmadita en la espalda. ¡Hubiera hasta acabado, diamantito! Cuando ya creía que todo estaba perdido, un rayo de luz interrumpió la escena. ¡Era TV Woman! Extendió su mano hacia mí. ¡Sostente muy cerca de mí!
y de pronto nos teletransportamos, y cuando recuperé la visión estábamos en una base secreta subterránea de cámaras men y TVs. Todo el lugar estaba repleto de pantallas y luces. Logramos escapar, TV Woman, y apenas tuve tiempo de asombrarme, ya que las alarmas comenzaron a sonar. En una de las pantallas se mostraba una figura difusa moviéndose a velocidades impresionantes, el Skibidi Toilet Glitch. Con su increíble rapidez empezó a derribar las barreras y sistemas de seguridad de la base, y pronto las paredes volaron por los aires, permitiendo la entrada a una oleada de Skibidi Toilets. ¡Ah! ¡En serio que ya no soporto esa canción! El Skibidi Toilet Glitch, con su voz chirriante y rápida, dijo: ¡Entrégame al cameraman! ¡Él es nuestro objetivo! TV Woman y yo nos miramos, sabiendo que una nueva batalla estaba a punto de comenzar. En los días 4 al 6, la base se convirtió en un auténtico campo de batalla. Los Skibidis no paraban de llegar, cada vez más fuertes y más organizados. Pero los TVs y yo no íbamos a ser superados tan fácilmente. Nos movíamos muy rápido, combinando nuestros poderes y habilidades. Eliminaba a todos los Skibidi Toilets que me fuesen posible con mi arma de rayos electromagnéticos. ¡Genial! ¡Mi arma funciona muy bien contra estos Skibidis! ¡Wiu! ¡Wiu! De pronto, elevándose por encima de todos, apareció el Skibidi Toilet Jetpack con su mirada fija en mí. Sin embargo, los TV Men tenían un as bajo la manga. En un acto desesperado, liberaron al titán Speaker Man, una imponente figura de color roja con grandes altavoces como brazos y armas de batalla. Tenía un enorme núcleo de láser en su pecho. La lucha entre los dos titanes fue épica. Los golpes resonaban por toda la base, creando ondas de choque que nos empujaban a todos. Con cada movimiento, el Speaker Man emitía potentes ondas sonoras en forma de láser que desestabilizaban al Jetpack. Aunque el Skibidi Jetpack lanzaba una cantidad descomunal de misiles que hacían que todo a nuestro alrededor ardiera en fuego, el titán Speaker Man lograba aguantar cada uno de todos los ataques. Era simplemente inigualable. Le propinó varios golpes certeros al inodoro y logró tumbarlo por los suelos. Justo cuando parecía que la victoria era nuestra, una sombra se desplazó a velocidad extrema. Era el Skibidi Glitch, con un movimiento tan rápido que apenas pude ver que se lanzó el cuello del titán Speaker Man y le inyectó un virus. La transformación fue inmediata. El titán Speaker Man comenzó a emitir chispas y sus circuitos empezaron a cambiar. Su mirada ya no era la misma, ahora era malévola. Los ataques comenzaron contra nosotros y su poder era inigualable. Cada onda sonora emitida nos lanzaba lejos y provocaba cortocircuitos en los sistemas de la base. Los TVs y yo, ahora enfrentados a dos enemigos poderosos, sabíamos que la situación se tornaba más complicada. El campo de batalla se llenó de fuego y destrucción, y lo único que podíamos hacer era intentar esquivar y protegernos de los ataques de aquel que alguna vez fue nuestro aliado. En los días 7 al 9 tras la batalla, nuestra prioridad era escapar. Por pasadizos y túneles ocultos nos dirigimos al búnker subterráneo, la última fortaleza de los cameramen y TVs. La tensión era palpable mientras bajábamos por las escaleras y corredores oscuros. Una vez en el búnker, TV Woman me llevó aparte. Su expresión era bastante seria. ¡Tienes un destino, Phil! Empezó diciendo mientras sus luces parpadeaban de forma tenue. Ante mi sorpresa, me mostró un altar en donde yacían cuatro espacios vacíos y el cartel de una cinta VHS de diamante muy brillante. ¡Debes reunir las cuatro cintas VHS de diamante para liberar todo tu poder! ¡Solo entonces tendrás la fuerza de un verdadero titán y podrás rescatar a Speakerman y acabar con esta guerra! Debe estar bromeando, señorita. ¿Cómo alguien tan débil como yo podría ser el elegido? Todavía no terminaba de digerir todo lo que estaba contándome TV Woman cuando las alarmas del búnker empezaron a sonar. Los Skibidi Toilets nos habían encontrado. Rápidamente, las paredes resonaron con el sonido de su canción y los TV se prepararon para una nueva batalla. ¡Es hora de moverse! ¡Vamos, vamos, vamos! Corrimos por todo el búnker, intentando evitar a los Skibidi Toilets, pero en el fondo sabíamos que todo esto apenas comenzaba. En los días 10 al 11, después de escapar de los Skibidi Toilets, los TVs y yo corrimos a través de corredores estrechos hasta una gran puerta blindada. Sin hacer mucho escándalo, TV Woman introdujo una serie de códigos y la puerta se abrió lentamente, revelando la gigantesca bóveda secreta. Habían luces en el techo que iluminaban un vasto espacio lleno de arsenal pesado. Era un gran laboratorio secreto lleno de máquinas imponentes y armas experimentales. Se escuchaba el zumbido de la maquinaria mezclado con las conversaciones de TV científicos que trabajaban incansablemente. Estamos creando armas para vencer a los Toilets, pero su tecnología avanza rápidamente. Estamos en una carrera contra el tiempo.
¡Cómo me encantaría ayudar en esta guerra, pero me siento tan inútil al ser tan débil! ¡De hecho, hay una forma en que podrías ayudarnos! Me guiaron hacia el centro de la bóveda, donde una plataforma elevada sostenía una cinta VHS de diamante resplandeciente. ¡Esta es la única que tengo! ¡Tendrás que conseguir las tres restantes por tu cuenta! Sin dudarlo, inserté la cinta en mi cuerpo y tuve visiones. ¿Pero qué diablos ha sido eso? Fear, despierta. ¡Pero si yo no estoy durmiendo! Sentí una energía recorriendo mi cuerpo. Mis circuitos brillaban intensamente y de repente me actualicé a un cameraman de diamante más grande. Ahora era más fuerte, más brillante y tenía 10 corazones. ¡Fear, nos encontraron! ¡Debemos escapar antes de que logren entrar! ¡Vámonos! En los días 12 al 15, la bóveda secreta era solo un refugio temporal. De repente, las alarmas sonaron, luces rojas parpadeaban y el zumbido se convirtió en caos. Los Skibby y Toilet nos habían encontrado. Corriendo por los pasillos de la bóveda, desvié mi ruta hacia una puerta con un letrero que decía "Cuarto de destapacaños". Dentro, miles de destapacaños brillaban en sus estantes. Agarré el más grande y pesado que pude encontrar. Con el destapacaños en mano, salí del cuarto justo a tiempo para enfrentar a los Skibbys que irrumpieron por el techo. Ven con nosotros, pequeño diamante. No tienes escapatoria. Empecé a pelear con los Skibbys Toilet. Cada golpe con el destapacaños liberaba chispas y ondas de choque, enviando a los Skibbys por los aires. ¡Ajá! Ahora sí que voy a mandarlos por el retrete. ¿Entienden? ¡Retrete! Alternaba mis ataques con el destapacaños y mi rayo láser. Los ataques estaban siendo muy efectivos y derribaban a muchos Skibbys. Luchando y avanzando, encontré una salida que me llevó a la superficie, pero todavía no estaba a salvo. Un mar de Skibbys inundaba toda el área, todos con su mirada fija en mí. De entre ellos surgió el Skibbys Glitch a toda velocidad, sus ojos brillando con intensidad y su velocidad casi imperceptible. Mientras él me atacaba con sus brutales ataques, yo apenas si podía esquivarlo. Estaba protegiéndome como podía. Yo solo intentaba ganar algo de distancia, pero justo cuando pensaba que el panorama no podía empeorar, un rugido ensordecedor resonó desde el cielo. Mirando hacia arriba, una enorme figura llena de misiles se acercaba sobre mí. Era el Skibbys Toilet Rocket. Oh, creo que estoy en grandes problemas. Empezó a lanzarme decenas de misiles. Yo ya me encontraba muy herido y con pocas energías siquiera para moverme. El Skibbys Rocket cargó su ataque definitivo listo para darme el golpe final. En los días 16 al 18, el láser del Skibbys Rocket estaba listo para disparar. El suelo vibraba y el aire se sentía cargado. Pero justo en el momento decisivo, cuando parecía que mi fin estaba cerca, TV Woman había aparecido. ¡Sobre mi cadáver, que vas a poder llevarte a este chico! TV Woman, quien con increíble valentía y velocidad, empezó a bombardear por completo a todo el Skibbys Rocket, interrumpiendo su ataque láser. Inspirado por su valentía, sentí un impulso de coraje por todo mi ser. Sé que soy débil, pero tengo una voluntad y un corazón de guerrero que no va a dejar que esos malditos retretes nos ganen esta batalla. Miré a mi alrededor y en un rincón encontré otro destapacaños. Vamos a ver si pueden con doble porción de limpieza. ¡Wii-U! Con un destapacaño en cada mano me lancé al combate. Cada golpe, cada movimiento estaba lleno de determinación. Mientras luchaba con los Skibbys, esquivaba los ataques del Skibbys Rocket. TV Woman luchaba valientemente a mi lado. Los Skibbys Toilets, que antes parecían invencibles, caían uno tras otro bajo el poder de mis destapacaños. El sonido de los golpes resonaba por toda la ciudad, pero de pronto, con una velocidad incansable, por un instante lo vi pasar. Ahí estaba, el Skibbys Toilet Glitch. Sus ojos chispeaban moviéndose a velocidades inhumanas, pero esta vez no iba a huir. Mientras TV Woman combatía con el Skibbys Rocket, yo enfrenté al Skibbys Glitch. Empezó a lanzar su cuerpo como un proyectil a cientos de kilómetros por hora contra mí. Estaba recibiendo demasiado daño y mi mirada empezaba a marearse por los impactos tan veloces, pero con mis destapacaños conseguía defenderme. Nuestros choques creaban ondas de energía que sacudían los edificios cercanos. ¡Eres demasiado lento! ¡Es cuestión de tiempo para que un choque mío te desintegre! Y en un momento de pura adrenalina, vi una abertura en su defensa. ¡Eso es! Este Skibbys Glitch solo puede correr hacia adelante, y si logro atacarlo de espalda sin que se dé cuenta, lo podré derribar. Fue entonces que logré posicionarme bien y daría el golpe final. ¡Wow, Phil! ¡Esa ha sido una batalla admirable! ¡Bienvenido a la resistencia! Sin
Sin embargo, el Speedy Rocket, a pesar de estar muy dañado por los ataques de TV Woman, había llamado más refuerzos y yo ya estaba demasiado débil para seguir peleando. En los días 19 al 21, todo el suelo temblaba con mis pies mientras encaraba al temible Speedy Rocket. Con mi cuerpo ya casi al borde de la muerte, apunté con mi láser en mano e intenté enfrentarlo, pero sus misiles eran demasiado para mí. Cada impacto que esquivaba debilitaba más y más mi energía. El Speedy Rocket se acercaba lentamente, riendo y burlándose de mí, diciéndome una y otra vez cuán débil era. Sé que soy débil, pero no voy a dejar que un inadaptado como tú me gane. Aunque me cueste la vida hoy mismo, voy a obtener la victoria. En un acto de desesperación, estaba listo para dejar todo, hasta mi propia vida, con tal de detenerlo. Me acercaba él dispuesto a recibir sus misiles de frente, con tal de alcanzarlo con mi golpe más certero. Pero TV Woman, desde lejos, viendo el peligro en el que me encontraba, no iba a permitirlo. Entró a la acción y de un golpe me noqueó y me sacó del campo de batalla. Cuando desperté, me encontré en el laboratorio. Su mirada estaba llena de preocupación. Yo solo estoy cansado de ser débil. Necesito derrotarlo a él y a todos los demás malditos que solo causan daño en esta tierra. No me importa si debo perder mi vida por ello. Verás, estamos trabajando en prototipos experimentales para volver los cuerpos de Tameramen en superarmas. Conlleva un gran riesgo mortal, pero podrías mejorar tu fuerza increíblemente. ¿Te gustaría colaborar? Sí a todo, pero antes, déjame darte un abrazo, TV Woman. Gracias por salvarme allá afuera. Perdí el control de mis emociones y tú estabas allí. En serio, te admiro demasiado. Me quedé un tiempo más consolándome con TV Woman. Luego fui sometido al experimento para volverme más fuerte. A pesar de todo el dolor, logré resistirlo. Cuando terminó, sentí un poder que jamás había experimentado antes. Mis capacidades se habían potenciado enormemente, pero al mirar a TV Woman y al resto, comprendí el peligro que significaba para ellos estar a mi lado. Debo irme. El cameraman de diamantes buscado por todos lados y no quiero ponerlos en peligro. Buscaré las demás cintas por mi propia cuenta. Sin esperar respuesta, me dirigí a un lugar remoto donde establecí una base secreta en forma de cámara de Instagram. Que por cierto, síganme en mi cuenta de Instagram si llegaron hasta aquí y les está gustando esta historia. En los días 22 al 24 me dirigí a la ciudad en búsqueda de restantes cintas VHS de diamante que necesitaba para volverme en el máximo titán supremo de diamante. La ciudad estaba envuelta en fuego y en un caos absoluto, y en el centro de todo estaba mi querido amigo, el titán Speakerman, totalmente convertido en una máquina de destrucción contra nosotros. Arrasaba con todos los cameramen a su paso. Corrí hacia él, decidido a frenar su furia. Saqué mi arma láser y puse a prueba mi nueva fuerza. Estaba dándole golpes directos a su núcleo de energía, pero por más que lo intentaba, era como un gigante imparable. Cada paso que daba, cada golpe que lanzaba, era una demostración de su increíble poder. Me sentía desesperado. Llegaron nuevos refuerzos de la armada de TVs para intentar pelear con el titán Speakerman, pero todos eran golpeados por el poderoso ejército de Skibidi Toilets. Fue entonces cuando una figura inesperada se me acercó. Era una chica Skibidi Toilet. Con sus ojos brillantes y un aire de misterio, me dijo que, a diferencia de sus semejantes, ella era una Skibidi buena. ¡Soy la Skibidi Toilet Girl! ¡Necesito que me ayudes en esta guerra! ¡No todos los Skibidi Toilets son malvados! ¡Habemos buenos Skibidi por acá, pero tenemos miedo de rebelarnos ante la causa de todo nuestro pueblo en busca de la paz! ¡Necesito tu ayuda, cameraman de diamante! No deberías estar hablando conmigo. Si alguien nos ve hablando, supondría un gran riesgo para ambos. Sin embargo, ella con una expresión seria y profunda me dijo: la mente es la que piensa que puede solucionar todo con violencia, pero la guerra solo busca destruir. Si queremos ganar, debe ser con abrazos, no con balazos. Sus palabras me hicieron reflexionar, pero no hubo tiempo para más. Un nuevo Skibidi apareció. El Skibidi Toilet Sierra. Con sus ojos fijos en mí y sus afiladas sierras, me empezó a seguir. Sin dudarlo, comencé a correr, sintiendo cómo mi vida estaba nuevamente en riesgo. En los días 25 al 26, mientras huía del Skibidi Sierra, descubrí un objeto brillante oculto entre unas ruinas. Era la segunda cinta VHS de diamante. Con curiosidad y esperanza, la coloqué en mi cuerpo y permití que su poder me envolviera. Una oleada de imágenes, sonidos y recuerdos me asaltó. ¡No tenía opción! ¡Era venderle nuestra tecnología o perder mi vida!
Me transformé en un cameraman más poderoso con 20 corazones, pero también estaba confuso y abrumado por lo que acababa de experimentar. ¿Por qué TV Woman ofrecería vender nuestra tecnología a otras personas? No entiendo nada. Tengo mucho miedo de qué puedan significar todas estas visiones. Nuevamente el titán Speakerman apareció y nos disparó con su ráfaga de proyectiles. Los Skibidi Toilets salían por todas partes, pero ahora yo era más fuerte y derrumbaba a cada Skibidi que se me opusiera con mis armas poderosas. Pero era imposible acabar con todos por más fuerte que fuera. El titán Speakerman estaba destrozando a todos los soldados TVs y cameramen como si fuesen juguetes. ¡Tienes que despertar, amigo!, le gritaba Speakerman mientras luchaba, desatando poderosas oleadas de energía que aniquilaban a los Skibidis a mi paso. ¡Soy el cameraman de diamante! ¡Dejen esta lucha inútil! ¡No quiero acabar con todos ustedes! Pero por más que lo intentaba, no todos podían oír mi llamado. Luego apareció Joe, mi mejor amigo cameraman. Juntos enfrentamos a una oleada tras oleada de Skibidis, pero luego Skibidi Sierra apareció nuevamente. Su poder superior al mío solo hizo que saliera corriendo de ese lugar. ¡Demonios! Soy muy fuerte ahora mismo, pero aún no lo suficiente para estas criaturas. Me sentí impotente ante él. Cada movimiento parecía burlarse de mi nueva fuerza y amenazaba con desgarrar cada parte de mi cuerpo con sus cuchillas giratorias. El titán Speakerman seguía desatando su furia en el fondo. Por todos lados yo estaba siendo superado. No puedo hacerlo, Joe. Todos van a morir aquí conmigo si me quedo acá. Ellos me buscan a mí, no a ustedes. Con un último esfuerzo, usé mi velocidad para escapar del campo de batalla, atrayendo a todos los Skibidis lejos de mis amigos. Me lancé al mar y logré despistar a todos. Luego encontré un lugar para recuperarme. En los días 27 al 29 regresé a la base. Necesito más mejoras, TV Woman. Las más avanzadas y poderosas que tengan. Todos en el laboratorio empezaron a murmurar y me llené de sus miradas de preocupación. ¡Phil! ¡Ya tienes el poder de ser el legendario cameraman de diamante! ¡Es suficiente para enfrentar cualquier amenaza! TV Woman intentaba calmarme, pero yo estaba determinado a ser más fuerte. ¡No es suficiente! ¡Están masacrando a nuestra gente allá afuera y no quiero seguir siendo un debilucho que no puede detener la guerra! ¡Yo quiero más poder! Después de escuchar mis palabras, TV Woman se acercó con un mapa en mano. ¡Está bien! ¡Si es lo que deseas, te ayudaremos! ¡Pero primero necesitamos una pieza que se encuentre en una base secreta en los Skibidi Toilets! ¡Sigue este mapa y la encontrarás! ¡Pero te recuerdo, es muy peligroso! ¿Seguro que quieres hacerlo? Sé lo que implica, pero estoy dispuesto a todo para acabar con esta guerra. Misión aceptada. En los días 30 al 33, con el mapa en mano, me dirigí a la base de los toilets. Me movía con sumo cuidado. Utilizaba la oscuridad para avanzar de sombra en sombra, manteniendo mi presencia oculta a los Skibidi Toilets patrullantes. A medida que me adentraba, me topé con una escena escalofriante. En una habitación con cristales, los Skibidi Toilets estaban experimentando con otros cameramans, tratando de modificarlos o sacarles información. ¡Descuida! Si no piensas hablar, vas a gritar de dolor. ¡Skibidi, Skibidi, Skibidi! Sus gritos apagados y las máquinas que brillaban con luces amenazantes daban testimonio de las atrocidades que allí ocurrían. Me oculté detrás de unas cajas y observé por un momento, sintiendo una mezcla de rabia y piedad. Sabía que tenía que actuar rápido para obtener la pieza y evitar ser descubierto. Decidí lanzar objetos desde una altura muy alta para llamar la atención de los toilets. Mi pequeño truco atrajo la atención de los toilets. Aprovechando la confusión, avancé silenciosamente en busca de la pieza. Pero mientras más caminaba, observaba más cameramen siendo torturados. No podía seguir aguantándome. En este punto para mí la misión había adquirido un nuevo objetivo. En los días 34 al 36, justo cuando estaba por pelear con un Skibidi Toilet para rescatar a los cameramen, una alarma estridente rompió el silencio. Las luces parpadearon en rojo y sentí como la adrenalina recorría mi cuerpo. Todos los Skibidi Toilet se dieron cuenta de mi presencia y comenzaron a rodearme, emergiendo de todos los rincones de la base. ¡Vaya! ¡Aparecen como moscas en el retrete! Sin dudarlo, saqué mi arma y me preparé para el enfrentamiento. La chispa volaba mientras bloqueaba y esquivaba los ataques. Cada vez que derribaba uno, otro saltaba en su lugar, ansioso por derrotarme. Aunque estaba superado en número, mi formación y habilidades mejoradas me permitían resistir. Era todo un maestro con los destapacaños. Puede que busque ser más fuerte, pero mi fuerza actual es suficiente para acabar con cientos de ustedes. Luego
Luego de vencer a muchos Skibidis, logré infiltrarme en una sala de seguridad, donde encontré la pieza que tanto necesitaba para la mejora. La guardé rápidamente en mi inventario, pero al intentar salir, me encontré acorralado por más Skibidis de nivel superior. ¡Rayos! ¡No creo poder con tantos Skibidis de este nivel de fuerza! Fue entonces cuando una voz familiar me llamó desde un pasillo oscuro. Era Skibidi Girl. No tuve tiempo de preguntar, simplemente confié en ella y la seguí. Con su ayuda, esquivamos patrullas y evitamos trampas, avanzando a través de pasajes secretos y túneles subterráneos. Finalmente, vimos la luz del día. Salimos a la superficie, lejos de la base de los toilets. Exhausto pero aliviado, le di las gracias a Skibidi Girl. Sin su ayuda, no habría logrado escapar. Gracias, Skibidi Girl. En serio, me has salvado. Pronto tendrás tiempo para agradecerme. Ahora tenemos que salir de acá. Todo está vigilado por Skibidis. En los días 37 al 40, seguíamos avanzando para escapar de todo este lugar lleno de Skibidis. Cuando de pronto, de la sombra de un edificio cercano, salió un Skibidi Toilet que se dirigió con Skibidi Girl. ¿Qué demonios estás haciendo, traidora? El Skibidi se empezó a acercar a nosotros amenazantemente. Sin dudarlo, Skibidi Girl sacó un arma y con movimientos rápidos y precisos acabó con él. Me quedé paralizado por el shock. Nunca imaginé que vería a alguien traicionar a su propia especie de esa manera. Ella me miró con ojos de tristeza. Solo quiero la paz, Filca Meramente Diamante. No quiero más guerra. No estoy en ningún bando. Solo busco amor en este caos y no dejaré que nadie interfiera con mi objetivo de arreglar este mundo. Antes de que pudiera responder, un ejército de Skibidis emergió de las sombras, lanzándose hacia nosotros. Con una determinación renovada, empecé a derribarlos a todos con mis habilidades. Mis movimientos eran rápidos y precisos, cada golpe contundente, pero los números enemigos eran abrumadores. Justo cuando pensé que habíamos acabado con todos, una figura familiar se interpuso entre nosotros. Era un cameraman. Sin embargo, en un giro sorprendente, atacó a Skibidi Girl. ¡No, cameraman! ¡Con ella no te metas! Por instinto, salté en su defensa y rápidamente acabé con el cameraman. Después de eso, el camino estaba libre para seguir escapando, hasta que llegamos a un lugar totalmente alejado de toda acción. ¡No confíes en TV Woman! Esa advertencia de Skibidi Girl realmente me enojó. ¿Qué dices? ¡Por tu culpa maté a uno de los nuestros! ¿Y todavía me dices esto? ¡Yo no te obligué a matarlo! ¡Nunca te obligué a hacer algo que no quisieras! ¡Podrías haber acabado conmigo en cualquier momento si así lo desearas! ¡Pero en tu interior sabes que tengo razón! ¡Y por eso no lo has hecho! ¡Esta guerra nunca va a terminar si seguimos peleando unos contra otros! ¡Alguien debe hacer algo! Nuestras miradas chocaron, llenas de emoción y conflicto. Sin otra palabra más, me di la vuelta y me alejé, dejando atrás a Skibidi Girl. Los Skibidi Toilets son los que buscan problemas, y yo los voy a solucionar. En los días 41 al 43 llegué al laboratorio. Todo el ambiente estaba tenso mientras se preparaba mi próxima operación. A medida que el procedimiento comenzaba, podía sentir una energía vibrante recorriendo todo mi cuerpo. Las máquinas zumbaron, los monitores parpadeaban. ¡Ay, ay, 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 basta, basta, me están haciendo cosquillas! ¡Ay, ay, 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 ay! La operación empezó a afectarme mucho la salud y de un momento a otro empecé a preocuparme por morir. ¡Ay, esperen, esperen, me duele, me duele! ¡Ay, me duele, no me quiero morir! ¡Ay, paren, paren esto! ¡Ya, ya, ya! Y luego de lo que pareció una eternidad, la transformación estuvo completa. Al fin había conseguido la apariencia de un cameraman titán. Miré mis manos y sentí el poder del arma bocina sonora resonando en mi interior. Mi nuevo casco tenía la apariencia casi de un diamante puro sólido en bruto. ¡La operación ha sido todo un éxito, Fear! Pero por ahora, recomendamos que tomes un descanso de varios días antes de ir a más peleas. Pero para mí no había tiempo para descansar. Sabía lo que tenía que hacer. Con rapidez me dirigí hacia donde se encontraba el titán Speakerman, que estaba causando estragos. Al acercarme, activé mi nuevo poder y una onda sonora emanó de mí, paralizando a todos a su paso. Pero a titán Speakerman lo afectó de una manera diferente. Lo vi agarrarse la cabeza, gritando de dolor mientras luchaba contra los sonidos que invadían su mente. Usando la bocina sonora, comencé a transmitirle recuerdos, emociones, todo lo que conocía de él antes de que fuera corrompido. Pero él se sobreponía por encima de mi poder y me atacaba con ráfagas de proyectiles. Yo todavía no era tan fuerte y no podía atacarlo de frente por demasiado tiempo. ¡Ah! ¡Vamos, Speakerman! ¡Despierta! Empezó a lanzarme sus poderosos rayos, pero yo no bajé la guardia y poco a poco la furia en sus ojos comenzó a disiparse. ¡Soy yo, Fear! ¡Recuerda quién eres! Le grité mientras el sonido continuaba envolviéndolo. Y finalmente, el titán Speakerman cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¡Gracias!
gracias. Ahora recuerdo todo. Lo habíamos recuperado, pero nuestra victoria fue efímera. De los cielos emergió Skibidi Toilet Sierra con una sonrisa siniestra. Vaya, vaya, parece que hicieron un nuevo amigo. Sin pensarlo dos veces, activé la bocina sonora, pero el Skibidi Sierra esquivó hábilmente el ataque. Comenzó una lucha muy feroz, pero pronto quedó claro que Sierra tenía la ventaja. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, apareció mi amigo Joe, creando una distracción que nos permitió escapar. Mientras corríamos, no pude evitar pensar en las palabras de Skibidi Girl y lo que el futuro nos depararía. En los días 44 al 46 regresamos a la base. Las cicatrices de batalla aún estaban frescas, pero el sentimiento de tener a Speakerman de vuelta llenaba todo de esperanza. Nos pusimos manos a la obra. Con un conjunto de herramientas y material de construcción, empecé a construir lo que sería su nuevo hogar junto a mi base. Tenía una forma de bocina marca Fear. Llené su habitación de muchas bocinas y televisores. Y por supuesto, una gran cama para que pudiera descansar. También llené un corral lleno de animales para que pudiera alimentarse. Gracias por tanto, Fear, pero ¿cómo se supone que comas esos animales y no tengo boca? ¿Y yo qué diablos voy a saber? Es lo que se me ocurrió al escribir esta historia. Mientras terminábamos, Speakerman se acercó con una mirada seria. Fear, hay algo que debes saber. Speakerman sacó un mapa muy desgastado. Mostraba una ubicación familiar. Aquí es donde se encuentra tu próxima cinta VHS. ¡Wow! Muchas gracias, Speakerman. ¿Cómo obtuviste este mapa? Estuve mucho tiempo bajo el control de los Skibidi Toilets y mi mente recuerda haber visto muchas cosas. Aparte de la ubicación de la cinta VHS, voy a observar más cosas interesantes. ¿Qué otras cosas recuerdas haber visto, Speakerman? Hay Skibidis buenos, Fear. Aunque sea difícil de entender, hay Skibidis que no están reproduciendo su canción todo el tiempo. Saben pensar y parece que hasta tienen sentimientos. Por cierto, empiezo a dudar si esta guerra realmente es lo que nos han enseñado. Vi negociaciones y creo haber visto gente de nuestro lado de por medio, pero no recuerdo muy bien. Todo esto me pone muy inquieto. ¿Quién sabe qué cosas nos han estado ocultando? Pero bueno, debemos buscar la verdad y la verdad nos hará libres. Titán Speakerman se fue a descansar. Después de tantos días bajo un control de pelea absoluto, tenía mucho por descansar. Lo cubrí de lana para que su sueño sea de mejor calidad. Y sin perder más el tiempo, partimos hacia el lugar donde apuntaba el mapa en busca de mi próxima cinta VHS. En los días 47 al 50, gracias al mapa, llegamos a la isla secreta de los Skibidi Toilets. El lugar estaba rodeado por legiones de Skibidis, listos para defender su santuario. Apenas puse un pie en la arena, los Skibidis se abalanzaron. Con todo mi poder, esquivaba sus ataques y les contrarrestaba con una precisión digna de un titán como yo. Mis golpes los derribaban como si fuesen mantequilla. También utilicé mi arma bocina sonora. Al final derroté a todos con mi arma bocina. Al fin lo que escucho no es su canción, sino mi propia melodía de victoria. Sin embargo, cuando la victoria parecía estar al alcance, los Skibidis tenían un as bajo la manga. ¡Liberen el arma secreta! Y de repente, una sombra inmensa oscureció el cielo. ¡Divimen Titán! Con su imponente figura, descendió de los cielos, sus ojos brillando con una intensa maldad. ¡Oigan! ¡Él es de los nuestros! ¡No se vale! ¿Qué hace aquí? ¡Tonto! ¡Convertimos a tu amigo en uno de los nuestros! ¡Ahora no podrás vencernos, cameraman de diamante! Su presencia era abrumadora y antes de poder reaccionar lanzó una onda de energía que me golpeó de lleno, haciendo que el mundo a mi alrededor girara y me mareara. ¡No! ¡Es demasiado fuerte! ¡Pero no me puedo rendir! No podía ni mantenerme de pie, pero aún así saqué mis rayos láser y dirigí todo mi poder hacia el TVMan Titán, el cual no pareció afectarle mucho. Me golpeó hasta el cansancio. ¡No voy a dejar vencerme! ¡No, no, no! Aguanté cuantos golpes pude, pero al final mi cuerpo fue el que no aguantó y me desmayé. En los días 51 al 52, al despertar me encontraba en un lugar oscuro y frío. Las paredes de metal reforzado y las cámaras de cristal revelaban que estaba en la cárcel de experimentos de los Skibidis. ¡Ah! ¡Sáquenme de aquí, malditas bestias! ¡Rápido, rápido! ¡Ya se despertó! ¡Debemos proceder con la transformación ahora mismo! No podía moverme en lo absoluto y sin previo aviso, siento un pinchazo agudo en mi cuello. ¡Ay! ¿Qué es eso que estoy sintiendo en mi cuello? ¡Quítenmelo! ¡Voy a hacer que paguen por todo esto! Me habían inyectado algo, una araña Skibidi Toilet. La intención era clara, neutralizarme desde adentro para que no sea una amenaza. ¡Ah! De repente, todo se vuelve negro y me encuentro en un vasto vacío. Frente a mí surge una araña Skibidi Toilet. Era una manifestación de la araña que me inyectaron. Sus ojos brillantes me observaban con malicia mientras se preparaba para atacar. Sin perder tiempo, choco con él en un combate frenético. ¡Vete de aquí! ¡Sal de mi cabeza, animal! Cada golpe que intento darle parece ser esquivado con facilidad por la agilidad
debilidad de la criatura, pero no me doy por vencido. Con cada ataque busco debilidades, patrones en sus movimientos. Aunque me encuentro en mi propia mente, me siento dominado en esta batalla. El esfuerzo de resistirme contra una entidad que intentaba controlarme desde el interior estaba siendo muy sofocante. La lucha era intensa, pero mientras más peleaba, más me costaba predecir los ataques de esta araña. Su música empezó a subir mucho de volumen. ¡Ah! ¡Ya basta con esa canción! ¡Por favor, que alguien me la saque de la cabeza! En los días 53 al 55 seguía mi combate mental con la araña. ¿Realmente crees que puedes vencerme? ¡Soy parte de ti ahora! ¡Cállate! ¡Tú jamás vas a ser parte de mí, insecto! ¡No soy mis pensamientos! ¡Yo soy lo que deseo ser en mi corazón! ¡Eso es Fear! Justo cuando comenzaba a sentir que la desesperación me embargaba, una silueta familiar apareció en la distancia. Era Skibidi Girl, cuya imagen parecía flotar por el suelo. Sus palabras resonaban en el espacio vacío, claras y fuertes, recordándome que la solución no está en la violencia, sino en los abrazos y no en balazos. Esa frase que había recordado anteriormente me llenó de determinación. Concentrándome en su voz, sentí un poderoso resurgir de energía. Y sin mover ni un solo músculo para pelear, decidí ir rendido ante la araña y darle un abrazo. En ese momento, la sombra de la araña comenzó a desvanecerse mientras yo me fortalecía. ¡Esto es imposible! ¡No estamos en una película para niños! ¡El amor no puede ser más fuerte que yo! Las películas nunca mintieron. El amor es la fuerza más poderosa de este planeta. Gracias por recordármelo. Con un rugido de triunfo, la araña fue finalmente purgada de mi mente, despertando así del trance. ¡Woohoo! ¡Lo logré! Su control mental no pudo conmigo, el poderoso cameraman de diamante. ¡Oh no! ¡Se despertó del control mental! ¡Rápido! ¡Debemos volver a dormirlo! ¡Oh no! ¡Eso no va a volver a pasar! Los guardias de la prisión intentaron contenerme, pero su entrenamiento no fue suficiente. Liberé demasiada energía que había logrado despertar gracias a mi encuentro mental, y lograría salir disparado como un Superman por los aires, quien confía en sus sueños y confía en que se están suscribiendo a este canal, que ya casi somos 3 millones de suscriptores. Y al fin lograría liberarme. En los días 56 al 58, la prisión se convirtió en un caos absoluto mientras combatía a cada enemigo que se cruzaba en mi camino. A cada paso, los guardias intentaban frenarme con rayos electromagnéticos, pero no pudieron igualar mi determinación y habilidades. ¡Ahora sí despertaron al verdadero cameraman de diamante! Destrocé a todos los Skiddy Toilets y logré salir de la prisión. Pero luego escucharía el ruido de un motor muy poderoso y violento. ¡El Skiddy Toilet Sierra apareció! Cargado y más feroz que antes. Ahora sí no vas a poder escapar, cobarde y debilucho cameraman de diamante. Te mostraré que estas sierras parten hasta el diamante más puro. El Skibidi Sierra corrió hacia mí, sacando sus cuchillas que brillaban con una luz amenazadora. Esta vez no iba a huir. Puse toda mi armadura lo más dura posible y resistí todos sus cortes. No vas a poder cortarme. Mi corazón es más duro que el diamante que cargo y jamás cederé ante nadie. Las fuerzas del Skibidi Sierra estaban cediendo. Sus cuchillas empezaban a perder filo. ¿Pero qué les pasa a estas cuchillas? ¿Acaso olvidé afilarlas o qué? Ya debería de estar partido 1000 pedazos. Te dije que no cedería ante nadie. Con mi armadura desgastada por los daños de la sierra, aún saqué energía para desatar mis armas mortales ante el Skibidi Sierra. Lo hice arder en llamas y al final le asesté varios golpes hasta que logré derribarlo. Y justo cuando pensé que podía tomar un respiro, el estruendo de cohetes rompió el silencio. El Skibidi Rocket apareció sobrevolando los cielos y se lanzó hacia mí con misiles que surgían de su espalda. Pero esta vez estaba preparado mentalmente para no ceder ante nadie. Esquivé todos sus disparos. Estoy muy cansado. Mi cuerpo no soporta más daño, pero debo sacar aún energía para vencer a este enemigo. Con un gran esfuerzo y gastándome la poca energía que me quedaba, hice un enorme salto y aterricé sobre él, desactivando sus propulsores y dándole un puñetazo que lo mandó directo al suelo. Sin embargo, el combate aún no había terminado. Luego TV Man Titan aparecería. Sin tiempo para recuperarme, entramos en una feroz batalla. Él lanzaba ondas de energía que me aturdían. Yo intentaba acercarme y darle un golpe directo, pero él me hacía mucho daño con su poderoso láser. Nuestro enfrentamiento destruyó paredes y techos. Agotado y casi derrotado, me sumergí en los escombros de un edificio abandonado. Sentí que la oscuridad me envolvía. Bueno, Fear, lo dimos todo. Pero supongo que es hora de morir, amigo. Pero entonces, una figura familiar corrió hacia mí. Era Skibidi Girl. En su mano, la cinta VHS de diamante número 3. Me la entregó diciéndome: ¡Es
no te estaban buscando, ¿no? No podía ni hablar para agradecerle a Skibidi Girl. Solo tomé la cinta. La energía del diamante me envolvió, transformándome en un enorme titán cameramen de diamante. Ahora sentía el poder necesario para enfrentar cualquier amenaza. En los días 59 al 61, con el poder de mi nueva transformación y sus 35 corazones, enfrenté a TV Man Titán con renovadas fuerzas. Sus poderosos puñetazos rompían el suelo, mientras yo lo atacaba con veloces golpes y lanzamientos de energía. ¡TV Man Titán! ¡Esto no tiene que terminar en muerte! ¡Podemos parar toda esta locura juntos! Sin embargo, seguía apuntándome con infinitos láser y proyectiles. Yo lograba soportar sus ataques. Esta transformación realmente me había convertido en alguien fuerte. Sin embargo, de un momento a otro su mirada se desvió hacia Skibidi Girl, preparándose para atacarla con una ráfaga de energía. ¡Ey, no! ¡Con ella no te metas! Me lancé a una velocidad asombrosa hacia él, deteniéndolo con un ataque devastador. TV Man Titán cayó derrotado ante mis pies. Skibidi Girl se acercó a mí brillando. ¡Phil, gracias! La tomé de la mano, mirándola profundamente a los ojos. Te amo, Skibidi Girl. No dejaré que nada te suceda. Pongamos fin a esta guerra y luchemos juntos por la paz de nuestra tierra. Siempre creí en ti, Phil. Sabía que el legendario cameraman de diamante no iba a decepcionarme. Confío en nosotros, en un mundo donde el amor puede superar cualquier adversidad. Con la batalla detrás de nosotros, regresamos a la base. Me puse a construir una hermosa habitación para que Skibidi Girl pudiera vivir conmigo y pudiera sentirse segura y amada. También le hice algunas mejoras al hogar. Ahora mi base representaba la unión entre los Skibidi Toilet buenos y los cameramen, una verdadera representación de paz y alianza. En los días 62 al 64, TV Woman llegó a nuestra base. Se encontraba muy enojada. ¿Cómo te atreves a matar a TV Man Titán y aliarte con una Skibidi? TV Woman, sabes que te admiro y te he respetado toda mi vida, pero tienes que creerme, ella es diferente. No todos los Skibidi son malos. Tenemos que aliarnos. Es la única forma de terminar con todo esto. Yo solo quiero la paz. No podemos seguir destruyéndonos unos a otros. ¡La paz! El odio no puede ser vencido con más odio. Debemos encontrar una manera de coexistir. Mis palabras pusieron a pensar a TV Woman. Sin embargo, con una sonrisa siniestra, TV Woman revela su control sobre mí. Puede que no te hayas dado cuenta de esto, pero cuando te perforé, hice algunas cosas dentro de ti en caso de que ocurrieran situaciones como estas. ¿Espera, qué? ¿Me modificaste algo sin mi permiso? Solo te implanté un dispositivo. Si no haces lo que te pido, mientras hablaba, sentía un dolor punzante seguido de golpes eléctricos que recorrían mi cuerpo. ¡Ah! ¡Basta! Mi voluntad estaba siendo quebrantada. ¡Echa a esa Skibidi! ¡Te lo ordeno! Con lágrimas en los ojos y luchando contra cada fibra de mi ser, me acerco a Skibidi Girl. ¡Vete de aquí! ¡Ahora mismo te desintegro con mi láser! ¡Vete! ¡Vete! Y aunque mi corazón gritaba lo contrario, mi cuerpo y mi mente sufrían descargas eléctricas. Skibidi Girl, con la mirada triste y confundida, se aleja mientras TV Woman sonríe con satisfacción. ¡Eso es buen chico! ¡Has vuelto a tu lugar, soldado! ¡No olvides que eres un soldado! ¡Yo te doy las órdenes, tú las obedeces! Una vez que Skibidi Girl desapareció, las descargas eléctricas pararon. Y aunque externamente parezco recuperado, por dentro estoy destrozado. En los días 65 al 67, TV Woman me manda una misión para derrotar a un Skibidi Toilet mutante de múltiples cabezas. Yo era el único que podía vencer a estas criaturas ahora. Era el arma más poderosa de los cameramen y TV Men, así que me dirigí al lugar de la batalla. Lleno de dolor por la pérdida de Skibidi Girl, estoy parado frente al impresionante Skibidi Toilet de muchas cabezas. Todas las cabezas se mueven independientemente, cada una con sus propios ojos penetrantes que me observan con intención asesina.
asesina. Inmediatamente dirijo mi ataque hacia la cabeza central. Estoy seguro que si derroto la cabeza principal, el cuerpo entero va a caer. Estuve esquivando ágilmente sus golpes y disparando con mi arma sonora. Pero pronto, las cabezas laterales lanzan llamaradas y rayos hacia mí. Me doy cuenta de mi error. No puedo simplemente enfocarme en una cabeza. Cambio de táctica. Usando mis cohetes para levantarme en el aire y tener una visión panorámica desde arriba, disparo ráfagas cortas hacia las cabezas simultáneamente, buscando debilitarlas en conjunto. Cada disparo es seguido de una maniobra evasiva, ya que las cabezas del Skibidi contraatacan con una coordinación casi perfecta. En un momento me veo atrapado entre dos rayos de energía. Es un ataque sincronizado de dos cabezas. En una fracción de segundo, despliego mi escudo energético, desviando los ataques y utilizando mi bocina sonora para aturdir momentáneamente al monstruo. Con todas las cabezas tambaleándose por el ataque sónico, veo mi oportunidad. Apunto y disparo mis arsenales de precisión hacia la base de todas las cabezas, haciendo que caigan todas a la vez. El Skibidi de muchas cabezas cae derrotado. Sin embargo, no siento triunfo. Esta es otra victoria vacía bajo el mandato de TV Woman. ¡Esto es lo que querían! ¡Más guerra sin sentido! ¡Esto! Sin perder más tiempo, vuelvo a la base, preparándome para enfrentar la próxima orden de mi líder. En los días 68 al 71, TV Woman me mandaba a otra misión. ¡Haremos algo muy interesante ahora con esos Skibidi Toilets! Tú solo dime qué hacer, no me des explicaciones. Entendido. Sobrevolé los cielos y empecé a capturar uno a uno varios Skibidi Toilet, metiéndolos a una enorme jaula que elaboré. Pero en medio de todo, volvería a encontrarme con mi amada Skibidi Girl. Skibidi Girl, con lágrimas en sus ojos, se dirigió a mí y me dijo: ¡No puedes llevártelos! ¡Estás poniendo en peligro a mi gente! ¿Por qué haces esto? Tengo órdenes y debo seguirlas, lo siento. Sé que en el fondo de tu corazón sabes que esto no está bien. ¡Escucha a tu corazón, Fear! Mi corazón quisiera escucharte, pero ahora hay algo más ahí, ¿y sabes qué es? ¡Una bomba! Si no cumplo las órdenes que me piden, no veré el amanecer. Y además, ¿cómo puedo confiar en ti después de todo? ¿Cómo sé que no me traicionarás? ¡Eres una Skibidi Toilet! ¡Yo también tengo miedo, Finn! Tienes miedo y sabes que tu gente es la agresiva en esta guerra. ¿Por qué no te unes a nosotros? ¿Sabes que somos los buenos? Skibidi Girl solo se quedó callada. Ya lo suponía. No puedes cambiar de bando tan fácilmente. Debo llevarme a estos Skibidis. Adiós. Tomando los Skibidi Toilets, regreso a la base y se los entrego a TV Woman. Observé desde la distancia cómo experimentaba con ellos y de esos experimentos surge una nueva creación. Los Skibidi Cam. Vaya, realmente sí que me sorprendiste esta vez. Eres brillante. En los días 72 al 74 me encontraba al mando de un ejército de Skibidi Camps. Avanzaba en formación cerrada hacia los Skibidi Toilets. Mis rayos de energía ultrapoderosos impactaban contra los Skibidi Toilets, mientras mi ejército de Skibidi Camps atacaban sin piedad a los Toilets, causando explosiones y derribos por todos lados. ¡Bill! ¿Qué estás haciendo? ¡Hay inocentes aquí! ¿Es esto lo que realmente quieres? Mientras intentaba responder, siento un fuerte pinchazo en mi nuca. Es TV Woman controlándome a través de las descargas eléctricas. ¡Ay, vamos! No pensaba desobedecer. Ya. Empujado por las descargas eléctricas, disparé docenas de misiles por todos lados. Estaba destrozando la ciudad entera y arrasando con la vida de cientos de Skibidi Toilets, tanto buenos como malos. ¡No tengo elección! ¡Ah! ¡Debo seguir órdenes! En ese instante, emergiendo de las sombras, un nuevo Skibidi aparece. Era el jefe de todos los Skibidi Toilets, el Skibidi Toilet G-Man. Su presencia es imponente y rápidamente inicia un feroz ataque contra mí. ¡Es hora de minar a este diamantito tan molesto! Comenzó a lanzar rayos desde sus ojos. Yo intentaba resistirme, pero este era otro tipo de rayo, uno que jamás había sentido. ¡Ah, demonios! ¡Es demasiado fuerte! Estaba siendo muy difícil aguantarlo. Intenté esquivar sus ataques y defenderme con mis armas. ¡No dejaré que arruines todo! ¡Detente, G-Man! ¡No más violencia! Sin embargo, la batalla entre G-Man y yo se intensificaba. Es una danza de esquives, golpes y ataques de magnitudes nucleares. Intentaba atacarlo con choques eléctricos, mientras él contraatacaba lanzándome proyectiles de fuego. Nuestros enfrentamientos son rápidos y precisos. Ambos intentábamos anticipar los movimientos del otro, pero en un despiste logré posicionarme justo detrás de su espalda. ¡Ahora sí que te alcancé, escoria! Estaba a punto de darle el golpe final, pero él logra desviar mi ataque con un choque gravitacional y me lanza
raza contra una base. ¡Pobre raza inferior! ¿No estás preparado para enfrentarme? ¡Basta ya! ¿No ven lo que están haciendo? ¡Están destruyendo todo! La lucha continuaba y mis fuerzas se agotaban cada vez más ante G-Man. ¡Rayos! ¡A este paso de exigencia voy a explotar todos mis circuitos! En los días 75 al 76, G-Man no paraba de atacarme con sus rayos energéticos. ¿Este es el cameraman de diamante legendario que nos pondrá fin? ¡Vaya basura! ¡No eres rival para mí! Sin esperar un segundo más, G-Man se lanzó hacia mí con una hipervelocidad muy potente. Logré esquivarla por muy poco. Luego volvió a lanzar su ultra rayo, pero esta vez yo utilizaría mi escudo energético para reflejar cualquiera de sus ataques. ¡No me verás morir tan fácil, G-Man! La pelea se convirtió en una tormenta de golpes, rayos y explosiones. En medio de nuestro enfrentamiento aparecería TV Woman. ¿Qué? ¿Por qué lo proteges? ¿Qué te debe él? ¡No dejaré que interfieras! A medida que continuaba peleando contra G-Man, una figura se deslizaba desde las sombras. ¡Era Speaker Woman! Con sus altavoces amplificados, enviaba ondas sónicas contra G-Man, haciendo que perdiera el equilibrio por unos segundos. Combinando mis ataques eléctricos con las ondas sónicas de Speaker Woman, la victoria estaba cerca. Hasta que TV Woman, con una mirada fría, me lanza un mega rayo eléctrico. ¿Pero qué te pasa? ¡Ay! ¿Por qué me atacas? El dolor era insoportable. Todo mi cuerpo se convulsionaba y finalmente caigo al suelo desmayado. En los días 77 al 78 despierto en una sala fría y me encuentro encadenado, con restricciones eléctricas que eviten que utilice mis poderes. ¡Que alguien me suelte, por favor! ¡Tengo ganas de ir al baño! Antes de que pueda procesar mi situación, las puertas de acero se abren y TV Woman entra con una mirada severa. ¿Qué significa todo esto, TV Woman? ¿Por qué me has hecho prisionero en esta base? ¡Esto es por tu bien y para el bien de todos! ¡No puedes intervenir en asuntos que no entiendes! ¡Solo confía en mí! Mi corazón latía con fuerza, sintiendo una mezcla de traición y dolor. ¡Te admiraba, TV Woman! ¡Éramos un equipo! ¿Cómo has podido hacerme esto? TV Woman suspira y su expresión cambia a una de conflicto interno. ¡Luego te explicaré todo! ¡Pero ahora necesito que me escuches! ¡Necesito más poder, Phil! ¡Los Skibidis son una amenaza que no podemos subestimar! ¡Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger nuestro mundo! ¡Tú, como el cameraman de diamante, eres el único que puede soportar experimentos que amplificarán todo tu poder! La perspectiva de volverse aún más poderoso cruza mi mente. Recuerdo la batalla con G-Man, cómo estuvo cerca de derrotarme. Tal vez con más poder podría proteger a todos. Sin embargo, ya no confiaba en TV Woman. Tras unos momentos de reflexión, aceptaría el experimento. Necesitaba más fuerza. Acepto los experimentos. Pero antes de eso, por si llegase a morir, quiero construir una base especial para mis amigos, los Skibidi Camp. Se merecen un hogar que refleje la valentía y el coraje que mostraron en la batalla conmigo. Consideré que la mejor forma para reflejar mi cariño hacia los Skibidi Camp era hacer un enorme monumento en su nombre. Lo decoré con sus posesiones favoritas e iluminé toda el área para que pudiesen sentirse seguros. Estaban muy felices, felicidad que me llevaría a cualquier parte en dado caso que no sobreviva al experimento. Ahora sí, estoy listo para dejar mi vida en manos del destino. En los días 79 al 80 estoy en la sala de operaciones. Las máquinas estaban listas a mi alrededor mientras un TV Man se acercaba para administrarme la anestesia. Ay, mamita, no me levantes temprano que voy a mimir hasta tarde. La anestesia hizo efecto y todo se volvió negro. Cuando desperté estaba con una sensación de confusión, escuchando murmullos a lo lejos. Mis ojos todavía borrosos se ajustan para ver la escena delante de mí. TV Woman y G-Man, ambos discutiendo animadamente sobre algún plan siniestro. Luego observo que seguía encerrado y me encontraba en un laboratorio de Skibidi Toilets. ¿Qué es esto, TV Woman? Grité con todas mis fuerzas, pero estaba en una sala aislada de sonido que evitaba que pudieran escucharme de forma clara. TV Woman se voltea hacia mí. Tenía ojos sin rastro de compasión. ¡Lo siento! ¡Ayuda! ¡Tú detendrás esta guerra!
El terror me inunda mientras G-Man sonríe, señalando a los técnicos para que comiencen. ¡Que comience la operación! ¡Ya no puedo aguantar más por tener mi nuevo juguete! ¡No! 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 ¡Por favor, no! ¡Alguien suélteme! Mi cuerpo empezó a recibir mucho dolor. Mi visión se estaba alterando y mi salud cada vez descendía más rápido. Pero al final, después de todo, resistí la operación. Mis extremidades habían crecido mucho y ahora era un gigantesco titán Skibidi Cameraman Toilet. A pesar de la transformación, en mis pensamientos solo habían dos cosas claras: la traición de TV Woman y el acuerdo con G-Man. De pronto, me dejaron caer en una zona llena de cameramans que venían a pelear contra mí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No me hagan pelear contra mi propia gente! ¡Esto es un infierno! ¡Esto es enfermo! ¡Sáquenme de aquí! Y a pesar de mis súplicas internas, comienzo a atacar por instinto a los cameramans. ¡Lo siento, chicos! ¡No tengo dominio de este cuerpo! ¡Por favor, perdonen! Destruyo uno tras otro mientras lágrimas de frustración caían de mis ojos. Mira eso, TV Woman, es perfecto. Tu soldado ha valido la pena y este trato ha sido todo un éxito. No quiero hacer daño, quiero la paz, no esto. Estás trayendo la paz a nuestra ciudad, Phil. Es el precio que hay que pagar. Me llevarán a destruir otras ciudades. Esta no es la verdadera paz, es una mentira y un engaño. En medio de la destrucción, una ira incontenible me llena y de un instante a otro me encontraba nuevamente dentro de mi mente. En los días 81 al 82 me encontraba dentro de mi mente. Me veo a mí mismo como un pequeño cameraman de diamante con un único corazón. Frente a mí estaba la figura masiva y aterradora del Skibidi Camera Toilet que ahora era en la vida real. El monstruo se acercaba intimidantemente hacia mí. ¡Eres débil! ¡No puedes luchar contra esta nueva naturaleza! Pero yo recordaba las palabras de Skibidi Gear y con mi corazón lleno de coraje me sentía capaz de vencer lo que sea. ¡Tú no eres lo que quiero ser! ¡Mi esencia sigue siendo la misma y no permitiré que esta nueva forma me defina! El monstruo se ríe burlonamente. ¡Ah! ¿Qué puedes hacer? Soy más poderoso, más grande, y TV Woman y G-Man me controlan. ¡No tú! Tomé una respiración profunda, recordando todo lo que he vivido y todas las personas que quiero proteger. Mi corazón es lo que realmente importa. Ese brío, esa determinación que tengo aquí adentro, es más poderosa que cualquier forma física. El monstruo se abalanza hacia mí, infundiendo miedo a varios metros de distancia. Pero yo, con la calma de una flor, concentro toda mi energía en mi corazón brillante y lo envío hacia la bestia. La luz ciega todo, y cuando se disipa, el monstruo había desaparecido. Desperté con una claridad mental que no había sentido nunca. Siento como la electricidad que TV Woman controlaba había desaparecido. Mi cuerpo responde a mis propios deseos nuevamente. ¡Oh sí! ¡Fear está de vuelta, baby! G-Man intenta detenerme, pero con un movimiento de hipervelocidad lo arrojo lejos. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es posible que haya recuperado el control? Rompí las cadenas que me sujetaban, destruyendo a todos los Skibidi Toilets a mi paso, logrando así escapar. ¡Tanquiendo poco ha logrado escapar! ¡Supongo que al final de cuentas él es el legendario cameraman de diamante! En los días 83 al 84 andaba perdido por los caminos de la vida, muy solitario. Ando solín, solito, solín, solito. De pronto me encontré con un hombre con un aura de tecnología inigualable. Era el TV Man de múltiples pantallas. Sus ojos digitales reflejaban una empatía que creía perdida en este mundo. Hey, veo el tormento en tus ojos, pero puedo ayudarte. ¿Quién eres realmente, viejo? ¿Y cómo sabes que me puedes ayudar? Soy TV Man de pantallas múltiples, el guardián de la tecnología ancestral. Conozco tu historia con los Skibidis y TV Woman. Inclusive puedo quitarte ese inodoro pesado que llevas puesto y regresarte a tu forma correcta. ¡Wow! ¿En serio puedes hacer eso? Claro, pero necesitaré que reúnas 3 núcleos curativos. ¿Con qué núcleos curativos, Sí, toma, sigue este mapa para obtenerlos todos. Entonces, confiando en un nuevo amigo, me dirigí a la búsqueda de los núcleos curativos. Uno se encontraba en una chatarrería abandonada de los Skibidi Toilets. Estaba rodeada de antiguos guardianes mecánicos. El siguiente estaba en las profundidades del océano, protegido por criaturas abisales. ¡Uy, uy, uy! Solo espero no encontrarme con el Blueback aquí abajo.
abajo. Y el último, el más complicado, se encontraba en el corazón de la ciudad Skibidi. Te ayudaré a conseguir el último núcleo. El TV Man de múltiples pantallas con su tecnología ancestral me encoge a un tamaño a medida. Esta será una mejor forma para que consigas el último núcleo. Nadie notará un cameraman de diamante en miniatura. ¡Genial! ¡Hagámoslo! En los días 85 al 86 estaba nervioso de ser descubierto en el laboratorio de los Skibidis. Mi corazón latía con rapidez. Cada esquina era un reto para no ser visto. Pero gracias a mis reflejos rápidos y utilizando las sombras a mi favor, lograba evitar ser visto por todos los guardianes y las cámaras de seguridad. En una de mis jugadas arriesgadas, me deslicé detrás de un Skibidi Toilet Guardián, usando su movimiento como una forma de pasar desapercibido por un corredor altamente vigilado. Cada vez estaba más cerca del núcleo. Podía sentir su energía palpable, pero no estaba solo. En el centro de toda la sala se encontraba el Skibidi Toilet Profesor. Estaba muy vigilante, con ojos penetrantes y con una postura que irradiaba autoridad. No había escapatoria. Cuando intento esconderme detrás de un tubo de ensayo gigante, siento su mirada clavándose en mí. Phil, ¿creíste que podrías robar el núcleo sin que yo lo notara? No estoy aquí para pelear, solo quiero ser libre. Libre o no, eres una amenaza. De pronto el Skibidi Profesor libera una energía que me inmoviliza temporalmente. Definitivamente sus poderes eran muy superiores a los míos, así que debía despistarlo de alguna manera. Luchando contra el poder paralizante, utilicé mi reducido tamaño para deslizarme rápidamente hacia un interruptor cercano, desactivando momentáneamente las luces y causando confusión. El Skibidi Profesor estaba desorientado por unos segundos. Me buscaba con la mirada. ¿Dónde te metiste, pequeña sabandija? Te voy a eliminar. Aproveché el momento para escalar un estante y lanzar pociones cegadoras por toda la sala. No puedes escapar. Lo siento, profesor, pero esta vez no llegaré a su clase. Me escabullí entre las sombras, acercándome al preciado núcleo y guardándolo en mi inventario. Pero cuando estaba a punto de irme, el Skibidi Profesor estaría enfrente mía. ¿A dónde crees que ibas? En los días 87 al 88, el enfrentamiento con el Skibidi Profesor oficialmente había comenzado. Cada movimiento que hago, él lo contrarresta con una precisión milimétrica. Era demasiado perfecto. No podía acertarle ninguno de mis golpes. ¡Rayos! ¿Cómo es que puede moverse tan rápido? Parece como si pudiera ver el futuro. Incluso ni en tu versión titán podrías vencerme, Fir. El profesor se burlaba de mí mientras lanzaba un rayo de energía desde sus ojos. El impacto del rayo me lanzó hacia un lado. No necesito vencerte, solo necesito escapar con este núcleo. Derribé todas las pociones que el profesor tenía sobre un estante y generaría una explosión muy fuerte de olor. ¡Demonios! ¿Qué es ese olor tan horrible? No puedo ni siquiera moverme de lo horrible que es. No tengo idea, yo ni tengo nariz. Aprovechando el breve momento de desorientación del profesor, corrí hacia la salida más cercana, luchando contra todo lo de Skibidi Toilet que se interponían en mi camino. Estaba a punto de salir volando cuando una onda de energía me impacta y me inmoviliza. Tú no estás escapando a ningún lado. Pero antes de que pueda acercarse, utilicé mi arma sónica e hice que todas las paredes se derrumbaran en pedazos, aplastando así momentáneamente al Skibidi Profesor. Aprovecharía esa pequeña distracción para finalmente salir volando. Pero con mi super oído de titán cameraman, escuché la risa maníaca del Skibidi Profesor entre los escombros. ¡Corre todo lo que quieras, monstruo! ¡Pronto no habrá lugar donde puedas esconderte ni aliados que te protejan! Ya tenía el núcleo que me faltaba, pero la amenaza y el poder del Skibidi Profesor seguía siendo un problema serio. En los días 89 al 90 fui de regreso con mi amigo el TV Man de múltiples pantallas. Le di el último núcleo que hacía falta y sin perder más el tiempo lo inserta en una máquina que comienza a hacer mucho ruido. Las pantallas muestran imágenes borrosas que rápidamente se aclaran y enfocan la operación que está previa a realizarse. Prepárate, esto puede ser un poco intenso. Las luces de la máquina empiezan a brillar intensamente y en un abrir y cerrar de ojos me empiezo a transformar. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Siento cosquillas! Cuando la oscuridad se desvanece, me encuentro en mi forma original, con la notable diferencia de que mantuve los corazones y la fuerza que había adquirido en el experimento pasado. ¡Amigo! ¡Realmente eres un genio! ¡El experimento funcionó de maravilla! Me alegra que todo haya salido bien. ¿Y qué te digo? Es un talento con el que nací. Mientras trato de adaptarme a mi renovada existencia, una puerta se abre y Speakerman entra por ella. Sus poderosos altavoces hipersónicos estaban zumbando amenazadoramente ante todas las paredes del lugar, haciendo
haciendo que todas se derribaran. ¿Y a ti qué está pasando? Tranquilo, yo lo conozco. Speakerman, ¿qué haces? Lo siento, Fear. TV Woman ha ordenado tu eliminación. Entonces todas las bases del lugar empezaron a destruirse. Speakerman lanzaría sin previo aviso un enorme rayo dirigido hacia mí. ¡No puedo creer que estés haciendo esto! Los altavoces de Speakerman emiten una onda sonora que me empujaban hacia atrás. Intentaba lanzar mis proyectiles, pero él los desviaba con una ráfaga de sonido. ¡Rayos! Olvidaba lo fuerte que era. De un momento a otro empezamos a intercambiar golpes. Los puños de Speakerman eran los más fuertes que había sentido en mi vida. Aún con todas mis transformaciones me causaban bastante daño. ¿Por qué, Speakerman? ¿Cómo puedes seguir ciegamente sus órdenes después de todo lo que hemos pasado juntos? No tengo elección, Fear. Ella tiene algo contra mí, algo que no puedo ignorar. Speakerman empezó a manipular sus ondas de sonido, haciéndome estrellar en múltiples edificios. ¡Demonios! Tantos golpes me están empezando a marear mucho. Intentaba resistirme a los golpes de Speakerman con mi escudo ultrapotente de energía, pero las ondas destrozaban el suelo y hacían que me hundiera a pedazos. ¡Detente, Speakerman! ¡No quiero acabar contigo! ¡Eres de mis mejores amigos! ¡Incluso te hice una habitación en mi base! ¡Somos más que amigos! ¡Somos hermanos! ¡No podemos terminar así! Lo siento, Fear, pero aquí el único que va a ser eliminado serás tú. Pero no te preocupes, cuidaré bien de tus animales. Speakerman estaba listo para disparar su rayo más poderoso. ¡Speakerman, no! Le grité, pero no pude detenerlo. Lanzó un rayo que jamás había visto provenir de él. Era un rayo muy rápido para poder esquivarlo, por lo que endurecí mi piel y con el pecho enfrente recibí todo el poder del rayo. Caminé hacia enfrente desafiando su poder hasta que logré estar enfrente de Speakerman. Lo siento, hermano. Junté mi pecho con el suyo y el rayo haría una explosión de una magnitud nuclear acabando con su vida. Yo lograría resistir la explosión quedándome tan solo con un corazón. Estaba muy herido, pero ningún dolor se comparaba con la pérdida de mi amigo. En los días 91 al 92 fui directo a la zona en guerra en busca de Skibidi Girl. Necesito encontrarla. A estas alturas ella me importa más que cualquier cosa. Pero mientras más avanzaba sentía que una fuerte electricidad me atravesaba todo el corazón. Todas las mejoras que me he hecho durante mi camino me habían fortalecido notablemente. Pero tanto poder tenía un costo y lo estaba pagando con mi salud. ¡Demonios! No sé cuánto más va a resistir mi cuerpo. ¡Dios! ¡Dame tiempo! Todavía no me puedo ir de este mundo. Necesito terminar mi propósito. Aún con todo mi dolor, seguía adelante, empujado por la determinación de encontrar a Skibidi Girl y poner fin a esta guerra. Al cruzar por una calle, una figura imponente me bloquea el camino. Era el Skibidi Dios. Sus ojos reflejaban un poder que nunca antes había visto. No pronunciaba palabras, pero su desafío era claro. Sin perder tiempo, me lanzo hacia él, liberando todo el poder que mi cuerpo ha acumulado. Skibidi Dios contrarresta con golpes divinos y el choque de nuestros poderes crea ondas de impacto que resuenan en todo el espacio. Estábamos golpeándonos muy duro y mientras lo golpeaba intentaba hablar con él. ¿Por qué esta guerra, Skibidi Dios? Por el poder y el control total. La supremacía Skibidi no puede ser desafiada. Es suficiente. Demasiados han sufrido ya. Junté todas mis energías y fui capaz de liberar una ola de choque de puro poder electromagnético. Lo mandé a volar. Eso realmente lo había dejado con heridas graves, pero todavía no se daba por vencido. Siento que mi cuerpo está al límite, pero en lugar de debilitarme, con un último grito lleno de determinación, libero una ráfaga de energía tan intensa que incluso Skibidi Dios se ve superado. Cuando el humo se disipa, Skibidi Dios había sido derrotado. Estaba completamente exhausto, pero aún seguía en pie, listo para seguir adelante en mi misión. En los días 93 al 94, después de la intensa batalla con Skibidi Dios, logro encontrar finalmente a Skibidi Girl. He sido un tonto, Skibidi Girl. Espero que puedas perdonarme. He venido a por ti para acabar toda esta guerra de una vez por todas. ¿Estás bien? Tu cuerpo se ve bastante alterado. Eso no importa. Ven, no tenemos mucho tiempo. Vámonos de aquí. Pero en el fondo, alguien más nos estaba observando. Era TV Woman. ¿No pensabas que te dejaría alguien tan fácil, verdad? Sin miedo a nada, me coloco delante de Skibidi Girl, listo para protegerla. Ya hemos pasado por suficiente, TV Woman. Déjanos ir. Pero ella solo ríe. ¡No! ¡Hasta que te haya eliminado de una vez por todas! ¡Eres una gran amenaza, legendario Cameraman de Diamante!
La batalla había comenzado. TV Woman me lanzaba rayos ultrasónicos con su pantalla de televisión que ni me dejaban acercarme a ella. Empecé a lanzarle rayos de todo tipo, pero había una barrera invisible que no podía atravesar. El poder de TV Woman estaba más allá de lo que esperaba. Mientras peleo, Skibidi Girl intenta ayudarme, lanzando ataques sorpresa hacia TV Woman. TV Woman, sin moverse de su lugar, lanzaría por los aires con su poder telequinético a Skibidi Girl. ¡Skibidi Girl! ¡Ten cuidado! ¿Cómo es que puedes ser tan malvada? ¡Esto es entre tú y yo! ¡Déjala a ella fuera! ¡Ambos son una amenaza para mi raza! ¡No dejaré a ninguno vivo! La batalla se intensificaba. La telequinesis de TV Woman hacía de este duelo imposible para mí. Si no puedo acercarme a ella, debo pensar alguna otra forma de vencerla. Vamos, Fear, piensa, piensa. Y fue ahí que una idea me cruzó la mente. Con un grito lleno de desesperación, lancé un rayo ultra potente al edificio que estaba justo atrás de TV Woman, haciendo que este se derrumbara y cayera justo encima de ella. TV Woman se encontraba encerrada entre los escombros. ¡Listo, Fear! ¡Me tienes! ¡Haz lo que debes hacer! ¡Gran cameramente, Diamante! ¡Acaba con mi vida de una vez por todas! A pesar de la petición de TV Woman, yo pensé diferente. Yo no soy como tú, TV Woman. Yo soy mejor. Dejé a TV Woman en ese lugar y escapé con Skibidi Girl. En los días 95 al 96, varios Skibidi Rockets comienzan a surgir de las nubes, lanzando misiles amenazantes hacia nosotros. Cada uno se dirige a gran velocidad. Tenían un solo objetivo: impedir que escapara con Skibidi Girl. Quédate acá, Skibidi Girl. Yo me encargaré de todo. Dejé a Skibidi Girl y me alejé de la zona. Mi energía flaqueaba mucho y cada vez que sobrevolaba un poco sentía como agujas ardientes por todo mi cuerpo. De repente, una señal mágica llega a mi cerebro proveniente de un laboratorio abandonado. Dentro de este había un cofre. Al abrirlo estaba la cinta VHS de Diamante número 4. Con el último aliento y toda la esperanza de mi vida la utilicé. Si esto no me recupera, es mi fin. Ese es mi destino, la paz y el amor con ella. Empecé a sentir una transformación increíble. La energía me envuelve y me convierto en el último cameraman titán de Diamante. Era increíblemente poderoso y tenía 60 corazones. Tengo el poder absoluto. ¡Llegó la hora! Los Skibidi Rockets, que antes parecían una amenaza insuperable, ahora no son rival para mí. Con precisión y una fuerza legendaria, mandaba volar a los Skibidi Rockets de un solo rayo. Sus misiles eran como cosquillas ante mí. Mis rayos eran tan potentes que los Skibidi Toilets ardían en fuego tan solo al estar cerca de este. Pero a pesar de la inmensidad de este poder, mi mente sigue fija en esa visión de paz con Skibidi Girl. Una vez que el último Rocket fue destruido, me vuelvo hacia Skibidi Girl. Nuestros ojos se encuentran y sin decir una palabra, ambos sabemos que juntos enfrentaremos cualquier desafío que se nos presente. En los días 97 al 98 me topé nuevamente con TV Woman y comenzó a atacarme con sus poderes telequinéticos, pero esta vez no podían detenerme. No había barrera invisible que pudiera frenar mi paso. Caminé tranquilamente hacia donde estaba ella. ¿Por qué no te detienes? ¿Y acaso mis poderes no funcionan contigo? ¡No puedes ser tan fuerte! ¿O sí? Cuando estuve frente a frente con ella, simplemente me vio con ojos de miedo más que de enojo. Finalmente estaba listo para acabar con su vida. Sin embargo, me detuve y decidí no hacerle nada. Entiendo tu dolor, TV Woman. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Pero el ciclo de venganza y odio ya debe de terminar. No quiero matarte. Quiero que encuentres la paz. Las lágrimas se deslizan por las mejillas de TV Woman. Porque quiero un mundo sin odio y porque me enseñaste que hay esperanza para todos, incluso para ti. Dejando atrás a TV Woman, me dirijo hacia Skibidi Girl. Su mirada estaba llena de emociones encontradas. ¿Estás bien? ¿Te ves más fuerte que nunca? Y es porque lo soy. He alcanzado la máxima transformación del legendario cameraman titán de Diamante. Es momento de acabar con el odio de todo este mundo. Ahora hay algo más grande que debemos enfrentar. Pero antes, quiero decirte algo. En ese momento sentí que todo el mundo se detenía y solo estábamos yo y Skibidi Girl. Gracias por estar a mi lado. Sin ti seguramente no hubiera podido seguir adelante. Skibidi Girl solo pudo observarme con una gran admiración y sonriendo me dijo: ¡Siempre estaré a tu lado, Fear!
Pero la paz del momento se rompe con la aparición abrupta de G-Man. Su figura amenazante demostraba rencor y enojo hacia mí. ¡Ah, ja, 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 ja! El pequeño niño diamantito ya creció y por eso siente que puede cambiar el mundo. Todos tenemos derecho a intentar cambiar al menos nuestro mundo, G-Man. Y es lo que voy a hacer justo en este momento. Es hora de que esto termine. G-Man carga contra mí con un poder inimaginable. Los choques son devastadores, como dos titanes chocando. Las técnicas y habilidades que ambos mostramos son impresionantes, superando todo lo visto anteriormente. Pero detrás de cada golpe, cada maniobra, hay un propósito claro: decidir el destino del mundo. En el día 99, mi lucha contra G-Man se extiende en una batalla exhaustiva. Ambos estábamos llevando nuestro cuerpo al límite. Cada golpe que le daba, él me lo devolvía con el doble de fuerza. Saqué todo tipo de armas, buscando una ventaja táctica. Mi poder era infinito y mis esfuerzos finalmente estaban dando sus frutos. Con un salto mortal, logré acabar con G-Man de una vez por todas. Pero la energía gastada y el daño recibido comienza a manifestarse en mi cuerpo. ¡Demonios! ¡Mi cuerpo está a punto de estallar! Mi respiración era irregular y cada pulso de electricidad que recorría mi cuerpo me debilita aún más. Skibidi Girl corre hacia mí completamente desesperada. ¡Por favor, aguanta! ¡Por todo lo que hemos pasado! ¡Te amo, Sir! ¡No quiero perderte! Sus palabras eran reconfortantes, pero no pueden detener el dolor que siento. TV Woman, con su mirada llena de culpa, se acercó hacia mí. ¡Lo siento! Estaba a punto de responder cuando de repente, con proyectiles a toda velocidad, el profesor Skibidi Toilet aparecería. ¡Sorpresa! Lograste vencer al alumno Phil, pero ahora te toca enfrentarte con el profesor. El Skibidi profesor empezó a atacarme con sus famosos golpes milimétricamente calculados. Era un estilo de batalla perfecto. Su enojo se sentía en cada golpe e impacto. Yo ya estaba a punto del desmayo de tanto daño recibido. ¡Rayos! ¿Qué está pasando allá afuera? ¡Mami, ya es de día! Agotado y al límite de mi resistencia, levanto la mirada y suplico a TV Woman: teletranspórtame y hazme más experimentos. Necesito más poder, aunque eso me cueste la vida. Necesito vencer a este enemigo final. TV Woman titubea, pero ve la determinación en mis ojos. Nos rodea a los tres y en cuestión de segundos nos teletransporta a la base sin que el Skibidi profesor pudiera darse cuenta. TV Woman estaba lista para proceder al último experimento y convertirme en un titán aún más fuerte. Eres la mejor en esto. Confío en ti. Hagámoslo. Durante la operación tuve un torbellino de sensaciones. Cada experimento y cada mejora me llevan a nuevos niveles de dolor, pero también de poder. Puedo sentir cómo la energía fluye en mí, cambiándome y fortaleciéndome. Después de lo que parecían horas, el proceso termina. Vaya, sí es notable la diferencia de poder ahora. No sé por cuánto tiempo podrá mi cuerpo resistir este poder, así que debo apurarme. En el día 100, con la nueva energía circulando por mis venas, me enfrento al profesor Skibidi, cuya mirada de asombro no podía ocultar la preocupación que sentía al ver mi nueva fuerza. Ambos sabemos que esta será la batalla que defina todo. Comenzamos lanzándonos ataques con gran velocidad uno hacia el otro, pero ninguno de los dos lograba acercarse a su oponente. Ambos éramos demasiado veloces para siquiera acercarnos. Estábamos analizándonos mutuamente, buscando una debilidad en la defensa del otro. ¿Realmente crees que puedes vencerme? Haré que se te quiten las ideas de siquiera intentarlo. El profesor me lanzó un ataque eléctrico de alta potencia, pero lo esquivé ágilmente. No es una cuestión de creencia, es una certeza que te voy a ganar. El profesor esquiva, bloquea y contraataca. Cada movimiento es como una danza compleja, donde el más mínimo error puede ser fatal. La batalla se intensifica. Las explosiones y los disparos de rayo láser iluminan el área con cada choque. Las estrategias cambian rápidamente, pasando de ataques a distancia a enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Tu fuerza es impresionante, pero todavía no es suficiente. Entonces el profesor desató un giro de energía que me empujó hacia atrás. Sin embargo, noté que comenzaba a cansarse. Su respiración se volvía más pesada. No iba a desaprovechar el momento, así que me posicioné muy bien y me preparé para hacer la embestida más rápida de toda mi vida. Esto puede pulverizar mi propio cuerpo, pero si logro impactarlo, seguramente lo voy a vencer. Entonces, cuando vi al profesor frente a mí, me lancé directamente a su cabeza a una velocidad incalculable. Fue tanta la velocidad que pasé destruyendo varios edificios. Mi ataque había funcionado. Logré impactar con el profesor y este
claramente había quedado muy dañado, pero aún tuvo fuerzas y empezó a lanzarme proyectiles directos a la cara. Te voy a pulverizar aquí mismo frente a mis ojos. ¡Eso jamás! Concentré toda la energía que aún me quedaba y lograría lanzar el rayo más poderoso de toda mi vida, causando así una gran explosión. El rayo fue tan poderoso que pulvericé docenas de edificios cercanos. Al levantarme vi que el profesor había sido derrotado. Todos celebramos juntos su derrota y rescatamos a todos los Skibidi Toilets que estaban bajo el mandato de estos tiranos. Skibidi Gary y yo nos abrazamos prometiéndonos un hermoso futuro juntos. ¡Lo logramos! ¡La paz ha regresado!